Bien, antes agradecer a la Federación de Madrid, presidente, todo su equipo técnico, toda su junta directiva, en especial a Jorge Osma, a Carlos Garduño, pues que me hayan invitado a poder estar una tarde con todos ustedes de eminencia nada, a explicarles mi experiencia baloncestística. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el pesado. ¿Eh? Aguantarás hasta el final, ¿no? Bien. Una vez dicho esto, yo les voy a explicar cosas del baloncesto, más o menos que responden a los títulos que hemos hablado. Empezaremos con la relación de la técnica con la táctica, que es un apartado que a los entrenadores, incluso a mí a veces nos cuesta mucho, cómo relacionamos esto. No el gesto puro baloncestístico, pero antes de entrar en este tema, yo quisiera decirles a ustedes que por encima de todo, la carrera de entrenador, sea de profesional, sea de media compensación o sea de amateur, ante todo tiene que ser vocacional. Si no hay vocación, no se puede ser entrenador. Incluso los grandes profesionales tienen ese principio y ese sentido de vocación de entrenador. Esto es muy importante incluso por el baloncesto que ustedes aprendan. También es muy importante la capacidad que tengan ustedes de aprender. Si pensemos que haciendo los cursos de entrenador básico, nivel 1, nivel 2, superior, etcétera, etcétera, ya sabemos baloncesto, estamos equivocados. Yo llevo 35 años entrenando, la mayoría de ellos como profesional, y aún sigo aprendiendo. Porque el baloncesto evoluciona, porque los jugadores son diferentes los de ahora que los de antes, porque la juventud cambia. No cambia el concepto básico del baloncesto de botar, pasar, tirar, defender, pero sí cambia la estrategia, el modo de plantearlo a los jugadores, la técnica de entrenamiento, la dirección de equipo. Y sobre todo, la metodología. Permanentemente, cada 5 o 6 años, hay que evolucionar. El entrenador que aprende un baloncesto y se queda con él, no va a ser un buen entrenador. Es una constante evolución y un constante aprendizaje. Esto es lo más importante de todo. Luego harán un ejercicio mejor, otro ejercicio peor, mejores fundamentos, peores, pero el concepto básico parte de aquí. Y esto, humildad, fundamental. El entrenador, dentro de su personalidad, ante todo tiene que ser humilde, humilde. Con humildad no tenemos que pretender que nos pisen, pero sobre todo tiene que tener humildad. Y una parte de esa humildad es reconocer que lo más importante de este juego, lo más importante de este juego son los jugadores. Esto es lo más importante. No mi sistema, no mi baloncesto, son los jugadores. Ellos son los que juegan. Cometemos el error de que siempre enseñamos por lo que nosotros vemos y obviamos el baloncesto que ven los jugadores y les dejamos poco espacio, poco tiempo para crecer, para ser verdaderamente lectores del juego. Y esto pasa con los equipos infantiles, cadetes, incluso equipos profesionales.
el jugador, su baloncesto, cómo lo hacemos crecer, nuestro protagonismo, ¿cuál es? Nosotros somos los conductores de una teoría, de unos conocimientos baloncestísticos que les hacemos de puente para que ellos puedan realizarlos en la pista. Señores entrenadores, dejen que los jugadores se equivoquen. Dejen que los jugadores incluso vayan algunas veces confundidos. No les riñan ni den broncas porque se equivoca un jugador. Van a conseguir con ello frenar su empatía, su seguridad, su capacidad de crecimiento. Reconduzcan, háganlos crecer, denles espacios, el baloncesto será mucho más rico. La victoria de hoy no es tan importante como el crecimiento de un jugador. Los que me conocen, como algunos por aquí, saben que esto lo he llevado a las consecuencias. Después ustedes tienen que ser consecuentes, fundamental, consecuentes con todo esto, consecuente con sus planteamientos técnicos. A lo mejor tienen una filosofía, un modo de entrenar, y para ganar un partido variamos un sentido táctico. Hay muchas veces que yo veo muchos partidos de formación, dirigimos partidos de formación de jugadores juniors, de jugadores cadetes, como si fueran jugadores de ACB, como si fueran partidos de ACB. Movemos el banco como jugadores de ACB, hacemos tácticas como ligas profesionales. Estamos en una etapa de formación, estamos en una etapa de crecimiento, de desarrollo del jugador, tanto técnico, físico, y una cosa que no les debe pasar por nunca por alto, de su desarrollo mental. Lo que yo les voy a explicar esa tarde parte hacia un enfoque a jugadores cadetes y juniors. Podría ser también para jugadores de otras categorías más elevadas, pero nos centraremos en cadetes y en juniors. No es importante que ustedes copien lo que yo haga. Eso no es importante. Lo importante es la filosofía baloncestística de su interpretación que tengan. Y esta, cómo luego la transmiten a sus jugadores, a las oportunidades que le dan en el juego. Luego, otro aspecto fundamental, la ubicación de los jugadores. Pocas veces contamos con dos cosas: la ubicación que quiere el jugador o su ubicación natural. Pensamos normalmente que ese jugador, por esas características, lo puede hacer aquí bien o lo puede hacer allí mejor, cuando él a lo mejor lo ve de otra manera. El principio está en lo que piensa el jugador. Esto es básico. Esto es el crecimiento. No por tener a los jugadores, decir tú vas a jugar aquí, tú allí, tú allí, tú allí, tú al otro lado, voy a mandar más. No. No es tan trascendental mandar. No es tan trascendental la estricta disciplina. Hay que dejar que los jugadores expresen. Luego, como adultos, como maduros, debemos de saber llevar esos inconvenientes. Tratar a los niños, frenarles. A veces desmesuramos y no controlamos las repercusiones que pueden tener en el futuro. Lo más importante que tenemos son los jugadores. Y esto nos conduce
a una pregunta que todos ustedes la deben de tener en su código. Formar. ¿En qué consiste formar? ¿Qué entendemos por formar un jugador? Sabiendo y contando que esos chicos vienen a hacer un deporte, que muchas veces esto se convierte en un clinic, porque hablamos más que lo que practican. Segundo punto, fundamental, básico, la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con los jugadores? Ya no solamente verbalmente. ¿Qué lingüística? ¿Cuántos a veces, para demostrar que tenemos autoridad, hablamos tacos, decimos palabras malsonantes o decimos palabras inadecuadas? Pero a veces sin palabras. La comunicación. Porque ya no solamente la comunicación que yo tenga con los jugadores, sino la comunicación que tengan con ellos mismos. Y por último, en este aspecto, señores, señoras, para entrenar a chicos jóvenes, como hoy que estamos aquí hablando de cadetes y juniors, no hay que ser entrenador. No hay que ser entrenador. Hay que ser un pedagogo del baloncesto, un maestro. Porque ellos no están en capacidad de ser entrenados, sino están en etapa de ser entrenados. Después, no debemos de ser dogmáticos, no debemos de generar sentencias, debemos de ser operativos, funcionales, flexibles y sobre todo adaptables. Esos chicos tienen muchos más problemas de lo que nos pensamos. Problemas que para los adultos a lo mejor son situaciones más banales o menos importantes, pero ellos con su experiencia o inexperiencia son importantes. Las notas, la relación con los padres, el empezar a conocer un poco el mundo. Entonces hay que tener una gran capacidad pedagógica y ejemplar para ayudarles en este crecimiento. Con ideas, con objetivos, con fines. Bien, dicho todo esto, nos conduce directamente al, y como muy importante, al juego y a su planteamiento. Tres chicos, por favor. Bien, mirad todos para acá, así estáis alertas, y sería importante que cada vez que digamos dos, tres, salgáis. No es importante hacerlo bien ni hacerlo mal, simplemente estamos allí, ¿vale? Hay un tema, antes de entrar aquí, usted póngase aquí, por ejemplo, muchas gracias. Usted póngase allí. Muchas gracias. Y usted póngase allí. Miren, antes de entrar en esto, esto es el nexo, esto es la segunda parte, la comunicación, la relación. ¿Me entienden? Esto es lo que nos une a todos. Usted y yo no nos conocemos, pero ahora ya tenemos una relación. Ha habido una conexión. Cuando hablaba de conexión, el balón, el pase, la recepción, el movimiento. Es un tema que está por encima de la técnica del pase. El concepto este. ¿Me entienden? Y esto es lo que nos une a todos, el balón. Ustedes son entrenadores. Lo que nos une a todos es el balón. Y lo que nos tiene que unir todos, que estamos todos dentro de esta esfera, es una asignatura que no existe en los cursos, que es la asignatura que debería de existir,
que es el respeto entre los entrenadores. Que a veces, y con ustedes que empiezan muchos ahora y muchos no, debemos de aprender a respetarnos. Podemos dialogar, usted y yo, en matices, pero de entrenador a entrenador. Pero nunca comentarios públicos hacia compañeros, entrenadores, porque no es bueno para el entrenador. Bien. Señorita, un momento. Ahora. Es que si me lo hace con gafas no quedo favorecido. Ese es el tema. Hay que... Fíjense. Estaban todos ustedes... Muchos han reído. Esto es importante. Reír. Ellos también se deben de divertir. Eso no es una cuestión de ciencia exacta. No, no. Eso es una cosa que es un juego. Es azar. Dentro siempre de la seriedad que compone hacer las cosas. No porque tengamos todo será mejor. Bien, miren. Hay una cosa que debemos de conocer, porque aquí parte, todos los, hablamos de la ofensiva. Hablamos de la ofensiva. Si tuviéramos que hablar de la defensa, tendríamos que hacerlo en otra clase y luego tendríamos que hacer una tercera clase en unión del ataque y la defensa. Y eso lo uniríamos a la maravillosa clase que dio ayer Luis de atacar y defender con los balances respectivos. Nos vamos a centrar en este aspecto. Miren, en el baloncesto hay una cosa que es clara. Esta zona de aquí arriba y esta zona de aquí y aquella zona de aquí, es igual, por aquí, ponte por aquí, son las, y las del otro lado, pero son las zonas donde predomina y se inicia el juego. Y son las zonas que ustedes deben de enseñar los fundamentos para jugar en estas zonas. Esto es muy importante. Y luego hay una cosa que pasa desapercibida, pero que dentro de 365 días o el doble va a suceder. Y es que el sentido geográfico del área va a cambiar porque va a haber otra área recta. La línea de 625 se irá para atrás y eso generará un nuevo estatus de juego. Porque si este jugador ahora está aquí y la línea se va para atrás y esta línea que está aquí vendrá a parar aquí y este jugador vendrá aquí, esto obligará que este jugador de aquí desaparezca y se vaya allí de fuera o bien arriba en el poste y generar nuevos sentidos tácticos y una evolución diferente en el baloncesto. Si matizáramos más, también los encontraríamos más profundos, pero luego en la defensa, si este jugador de aquí, las ayudas del lado contrario serán más largas, lo cual serán menos efectivas y los tiradores tendrán más ventajas para tirar, lo cual nacerá el defensor y las ayudas del mismo lado de balón para, y no las ayudas del lado contrario. Y los jugadores que no tengan una buena técnica de fundamentos defensivos y de desplazamientos no tendrán evolución. Esto va a suceder dentro de 2
tres años. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que ustedes, que la mayoría enseñan a cadetes y junior, que es lo que estamos, nos lleva hoy, el baloncesto lo podríamos hacer aquí también, algunas cosas en infantiles, otras cosas incluso en seniors. Ayer mismo, donde estaba, lo hacía esto con jugadores sub-20. Lo podemos hacer. ¿Qué cambiaría? La exigencia, el método, el nivel, la expresión, la capacidad. Bien. Segundo punto, en la etapa de formación, es decir, en cadetes, en junior, ya no lo diré más, y cada vez que me refiera a formación lo centramos aquí. Los jugadores deben de aprender, deja el balón en el suelo, por favor, ponte tú aquí abajo y tú ponte arriba. Los fundamentos de las diferentes áreas de influencia del juego. Es tan importante que un jugador sepa jugar aquí, de espalda o bien de media cara, pero con esa distancia, como sepa jugar allí. Porque el baloncesto, que va evolucionando, cada jugador debe de dominar como mínimo dos espacios geográficos y los fundamentos que requieren esos espacios geográficos. Porque este es el baloncesto que se va a jugar cuando estos chicos tengan seniors. Segundo punto fundamental, aparte de esos conocimientos que hay, son las conexiones. Es decir, que bota el balón, bota. El bote, principal, una de las principales armas, el pase. El primer trabajo táctico, que ustedes deben de enseñar es que cuando juegan en el ataque, saber conectar y equilibrar el bote y el pase. Este es un paso fundamental. Equilibrar. Menos botes, más pases, tal como vayan evolucionando, pero equilibrar la estrategia en esto. No hablamos de el flex, el safer, el doble post, el cuadrado, los dos pivots arriba, etcétera, etcétera. No, hablamos de la conexión del bote y el pase. Una vez esto, con la ubicación de los jugadores, que ellos vayan pasando por todos los sitios para ir encontrando su sitio en la cancha, y ese jugador, cuando encuentra su sitio en la cancha, puede responder a tres cosas. Una, su posición inicial, natural, sus zonas de tránsito y sus zonas de terminación. Hay algunos jugadores que en una lo hacen y otros que utilizan tres. Por tal motivo, todos los movimientos que nosotros hagamos estratégicamente tienen que cumplir estos requisitos. Una vez tenemos esa conexión del bote y el pase, la ubicación, luego viene el movimiento de los jugadores. En que los jugadores sepan jugar en la máxima expresión, en la táctica. No en la estratégica, en la táctica. Que los jugadores jueguen en función del balón y en función del compañero. Esa lectura, esa interpretación. Esto es muy importante, básico. No pueden existir estructuras. Aquí ustedes, con lo que yo les he explicado,
tendríamos exactamente, tendríamos unas notas y un trabajo que hacer desde un equipo de mini básquet hasta su categoría junior. Grandes problemas en este país en categoría junior. Jugadores juegan demasiado copias equivocadas. Bien, pueden sentarse, chicos. Antes de entrar a un contenido para desarrollar ciertas cosas, sí que les tengo que decir algunas notas muy importantes sobre lo que hace mover el mecanismo, el sentido operativo del juego. Y eso no es nada más que la técnica individual. Miren, aunque hagamos hoy algunos ejercicios, como se llama, lo importante no son los ejercicios. Lo importante es el contenido baloncestístico que tienen estos ejercicios. Y el conocimiento permanente del baloncesto que nosotros debemos de saber. Y una cosa que les voy a decir, que está fuera de guión, pero ustedes que empiezan, o algunos ya llevan tiempo para entrenar, utilicen de cada sesión de entrenamiento entre un 30 y un 50% del tiempo a jugar 5 contra 5. O si tienen 4, 4 contra 4. Que los jugadores jóvenes jueguen. Y no hace falta que los paren mucho. Correcciones en su momento. Que jueguen, que se expresen. Coach, es que luego corren, esto parece bien, paramos, tomamos agua, una reflexión y continuamos. Pero jueguen. Nadie, ningún jugador cadete se puede ir a su casa después de una sesión de entrenamiento de una hora y media si no ha jugado 35 o 40 minutos o 30. Que jueguen, que jueguen. Bien, como os decía, el motor baloncestístico es la técnica individual y debemos de conocerla, de esa técnica individual, cómo la transferimos después a la táctica individual para que se convierta en táctica de equipo. No podemos ir de la táctica del equipo a la técnica individual ni la técnica individual a la táctica de equipo. Es tan importante la técnica de jugar colectivamente como la propia técnica de individual. Pero cuando enseñamos técnica individual, tenemos que tener y dejar un espacio para la propia creatividad del jugador. No debemos de dirigirlo tanto, sino que debemos de, con el tiempo, evolucionar. Cuando enseñamos técnica individual, tenemos que tener un trato de la idea que hacemos y del método que utilizamos. La diferencia, hay varias, pero de la mayoría de los entrenadores, a veces no está en el conocimiento baloncestístico, sino que está en el método, en la metodología. Por tal motivo, sí, señora Aurora, si usted no da bien las clases, no saldrán buenos entrenadores.
Debe de, en fin, ya que usted siempre aprieta a sus alumnos, ahora por la confianza. Y luego es importante establecer una unión entre lo que es la técnica individual con la táctica individual, que es lo que vamos a trabajar en estos momentos. Después hay el segundo paso, la calidad. El segundo paso, que es tan importante como la propia técnica individual. Trabajar sobre el gesto técnico, el hábito técnico, el movimiento técnico. Y para ello debemos de tener claro las cualidades físicas del jugador que va a desarrollar. Eso ya nos conlleva a combinar el gesto técnico con las cualidades físicas. Porque si vamos botando y tenemos que hacer un cambio de ritmo, debemos de, es una combinación entre la habilidad y la técnica y del bote con el sentido de la carrera. Si saltamos hacia arriba para coger un rebote, caemos, el equilibrio, el pivote, la continuación. Por tal motivo, cuando muchas veces no salen o no tienen los fundamentos, su verdadero final, porque no están acompañados con este hábito. Y esto sucede mucho, porque pasa mucho en las competiciones. Las regiones que en este país, que en este aspecto soy un privilegiado, lo recorro una vez al año, todo el país, las diferentes escuelas de este país. Para que exista esta escuela en estos momentos nacional, que marcamos diferencias a nivel internacional, tanto en chicos como en chicas en toda Europa, hay un trabajo detrás de todo este país. Esto es una grandeza. Tengo la suerte de poder, durante todo el año, antes más, ahora desde otro punto de vista, de verlo. De verlo. Aunque el baloncesto es igual, cada zona de este país tiene una diferente interpretación. El baloncesto en Madrid es una cosa, pero el que se juega en Valencia tiene otro concepto. ¿Y qué es lo importante? Que tengamos buenos hábitos competitivos para poder hacer crecer el jugador. Porque luego hay jugadores que cuando crecen, no crecen con este hábito y por tal motivo no se pueden desarrollar. Hay 5 cualidades físicas que tenemos que tener clara. La primera es el equilibrio que se va a desarrollar el gesto técnico, el ritmo en que se va a ejecutar, la fuerza que va a tener, la velocidad, la coordinación. ¿Cuántas veces hemos trabajado a unos jugadores botando el balón y después del último bote dar el pase? Hemos analizado cómo debe ser el último bote, dónde tiene que estar el pie, cómo vamos en carrera, cómo cogemos el balón y cómo lo pasamos, porque son secuencias que pasan. Y luego todo esto, ¿cómo lo introducimos para que sea creativo y expansivo?
y esas cualidades físicas están relacionadas en el espacio donde se va a desarrollar el gesto o el hábito técnico. Es decir, si yo tengo el balón aquí y tengo el campo para correr, o tengo el balón aquí y tengo el campo para tirar. Los compañeros, ¿dónde están? El tiempo. Luego, independientemente de las fintas, el rebote, para mí hay cuatro fundamentos que son muy importantes y un quinto que es esencial. Para mí son muy importantes el bote, el pase, la parada, las salidas. Son fundamentos básicos. Para esto. Y luego hay un quinto fundamento donde ustedes deben de poner mucho tiempo, conocer bien qué es el fundamento del tiro. No de la entrada en sí, sino del tiro en sí. Yo no creo, después de mucho tiempo, en el tiro perfecto, el tiro de manual, el tiro que nos dicen, hay que tirar así. Vemos grandes tiradores. El tiro tiene unas pautas que luego cada jugador debe de adaptarles a su físico, a su posición y a su concepto del juego. Pero sobre todo, lo que yo hago siempre con jugadores más jóvenes es el apoyo al jugador, la empatía que yo le inculco al jugador a no tener miedo a tirar, no tener miedo a fallar, por encima de la técnica. Y del tiro nos extenderíamos, lo único que hasta que el chico debe de crecer con unos hábitos muy concretos que son generalizados, pero no debe de tecnificar su tiro hasta que ha encontrado ya la base de su estatus físico y su posición en el campo. Luego la distancia de los tiros. Pero ya esto es otra cuestión. Otra cuestión. Lo más importante es que ustedes sean consecuentes y no frenen el instinto del jugador a la hora de tirar. No lo frenen. A veces esto nos puede costar un partido. Chicos, faltan 13 segundos, ganamos de un punto, balón nuestro. ¿Cómo jugamos? Vamos a entrenarlo. Ellos saben que en aquel momento lo que se les enseña a lo que tienen que hacer. Muy bien. Vamos a empezar a hacer algunas cosas técnicas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos a ver. Tres jugadores de un color y dos balones. Por ejemplo, tres negros y dos balones. Muy bien, tú coge el balón aquí, tú ponte allí y tú ponte allí. Bien, perfecto. Estamos en los tres sitios de influencia que decíamos del juego. El central, el tránsito, los tiros, cómo jugamos. Esto es... Vamos a entender que ellos ya no vamos a trabajar técnica individual. Vamos a dar conceptos de transmitir las capacidades del uno contra uno a situaciones de juego colectivo o a lecturas
o e interpretaciones del juego. ¿Eh? Muy bien. Tres azules, por favor. Defiendan cada uno a uno. Muy bien. Perfecto. No vamos a cometer un error, aunque lo vayamos a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahora lo haremos este ejercicio con estos seis chicos. Si estuviéramos en un entrenamiento lo haríamos con más. Lo haríamos por la derecha y por la izquierda, porque cada vez que hacemos algo hay que hacerlo por todos los sitios. Pero para ganar tiempo al tiempo, vamos a hacerlo con los mismos y por un lado, para que ustedes vean la idea y el concepto. ¿Eh? No el entrenamiento en sí. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, vamos a decirle a este chico, oye, juega uno contra uno con este balón. ¿Qué harías? Juega uno contra uno con este balón. Defiéndelo. Juega uno contra uno. Tú no pases de momento. Juega uno contra uno con este balón. Ah, otra cuestión. Si yo le saco algún defecto a cualquiera de ellos, no estoy diciendo que estén mal entrenados ni una falta de respeto a su entrenador. Simplemente que son cuestiones de la clase que conducen para que ustedes tengan los matices. Porque todo lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo a lo mejor sería de un tiempo más largo. ¿Eh? Con que llevan un minuto de partido, señor Torres, usted me tiene que preguntar algo o voy bien con todo lo que estoy haciendo. ¿Eh? Porque aunque me ha dicho que me iba a de esto y estoy preocupado que está ahí, en fin, custodiado allí medio escondido. ¿Eh? ¿Eh? Defiéndelo, por favor. Ahora tú juega uno contra uno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Mal regular en defensa, finta recepción, digamos que habría que trabajar mucho, pero que le valoro es el instinto, ¿vale? Eso es lo importante, ¿vale? Entonces, usted, mire, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Bien? Hala, siéntate, Jesús. Fíjate, fíjate. El chaval me dice, gracias. Dice, menos mal, ya no hago el ridículo. ¿Eh, que sí? ¿Eh? Me cago en la leche. Entonces tú juega uno contra uno. Muy bien. Muy bien. Otra vez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Impresionante! ¡Sensacional! Esto, los que han entrenado conmigo, que hay algunos aquí, saben qué pasa al entrenamiento. Y ahora yo le pregunto, ¿tú cómo te llamas? Daniel, has hecho una cosa muy bien. ¿Qué es lo que has hecho bien? Es metodología. ¿Qué es lo que has hecho bien, Daniel? No lo sabes. No, no, esto pasa. A lo mejor, entonces, es tan importante decirle a un jugador qué es lo que ha hecho bien como qué es lo que ha hecho mal. Y reforzarle. Mira, Daniel, has hecho una cosa que pocos jugadores hacen. ¿Sabes qué has hecho? Has arrancado con pasos. No estabas equilibrado. Aguanta eso, hijo. ¿Eh? Lo has hecho más o menos así. Pero has hecho una cosa que me ha encantado. Que el primero te has ido por la derecha
y el segundo te has ido por la izquierda. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Muy bien. Ahora tú juega imaginándote que tienes un defensor. Juega 1 contra 0. En pivote, en bote, en espacios cortos, para esperar un pase. Para esperar que dar un pase. Juega. Tú juega, juega sin balón. Para mantener, pero con espacios cortos. Para mantener a tu defensor activo, mientras los otros 4 que están por allí se están autobloqueando. Juega. Muy bien, muy bien. Pero para adelante, para atrás, pero mejor. ¿Cómo te llamas tú? Dani. Mira, Dani. Dani comete un error importante. No tiene, con la cabeza no domina el espacio. Domina más el espacio para ver las posibilidades. Eso es táctica. Decirle a un jugador, aparte de un gesto de técnica individual, luego es táctica. Muy bien. Ahora tú juegas 1 contra 1, pero no para tirar, sino para hacerle un pase a él. Y tú juegas 1 contra 1 para recibir pase de él. ¿Vale? Esto fíjense bien que luego tiene una relación importante. En el fondo estamos jugando 2 contra 2, pero yo les estoy diciendo que jueguen 1 contra 1. Porque el baloncesto, el 2 contra 2, 3 contra 3, al final es 1 contra 1 con los apoyos que podamos tener. Son los nexos de comunicación en el pase. Como principio de filosofía del juego. Juega. ¡Stop! Una cosa que habría que corregir que cometen los jugadores muy a menudo. Dani, ¿qué has hecho mal ahora? ¿Cómo? Te has quedado sin bote. Correcto. ¿Qué más? Mira, más cuando haces estas preguntas a los jugadores, ellos siempre, o a nosotros mismos, buscamos siempre soluciones muy complicadas. Baloncesto, sencillo, sencillo. Ideas sencillas, pequeños matices. La suma de hacer bien los pequeños matices son los que luego son mejores. Mira, Dani, ¿sabes qué has hecho? Has hecho esto, Dani. Has obviado todo este campo. ¿Me entiendes? Bota mirando todo esto. Trabaja para recibir. Bien, bien. Bueno, no vamos a entrar más detalles. Bien. Vuelve el balón aquí. Mientras tanto que hacen estos, tú estás botando el balón. ¿Vale? Trabajando con tu defensor. Y cuando Dani se lo da a Manuel, tú tienes que pasarle a Dani. ¿Vale? ¿Correcto? ¡Juego! ¡Stop! Y ahora cuando tú recibas el balón, Dani, juégate 1 contra 1. ¿Vale? Bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Luego haríamos una rotación. Fíjense ustedes el detalle fundamental. Este jugador está jugando 2 contra 2 para hacer un pase y luego recibirá para jugar 1 contra 1. Esto mentalmente es una evolución táctica que hace evolucionar al jugador en un principio. Jueguen. Bien, bien. Y tú cuando cojas el balón, juegas 1 contra 1. ¿Vale? Venga, estamos. Y tú quieto. Venga, jueguen. Venga, un par de veces más, por si hay algún entrenador que quiere copiarla, apuntar la idea. Luego, stop, chicos. Iríamos haciendo la rotación que hemos dicho antes.
Luego piensen que esto va evolucionando, no se queda aquí. Le vamos dando más contenido del juego. ¡Juego! ¡Stop! Fíjense bien, no te mueves. Tienes que hacer mover el defensor. Para adelante, para atrás, fíjense. En este ejercicio trabajamos finta de recepción, pase conexión, el base llega para iniciar, uno contra uno, uno contra uno, bote de control para ver qué hacen los demás para pasar el balón. ¡Juego! ¡Era! ¡Mueve, mueve, mueve los pies! ¡Juega jugando! Bien, bien, bien. Otra vez, chicos. No importa, no importa. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno. ¡Juego! Bien, mueve, muévete, muévete, muévete. Bien, bien. ¡Stop! No, 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 no. Otra vez. Hay que dar bien el pase, ¿eh? Si puedes, puedes hacerlo bien. Tienes todo el tiempo que quieras. Venga, jueguen. Bien, bien. ¡Stop! ¡Stop! Recibes el balón, ¿vale? Y ahora cuando reciba el balón, tú no entres, tú, no, tú, dale el balón a él, pásale a él, ¿eh? Tú estás botando, bota, 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 tú le pasas allí y entonces tú vas a hacer dos contra uno allí, dos contra uno aquí, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y tú te esperas un momento, ¿de acuerdo? ¡Juego! Fíjense de... ¡Stop, stop! No solamente en ataque, sino que en defensa este jugador defiende el uno contra uno o va a ser dos contra uno determinado. ¿De acuerdo? Ahora viene el siguiente punto. ¡Juego! ¡Stop! ¡Stop! ¡Quietos! ¡Quieto! ¡Balón parado! ¡Trap! ¡Trap! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Balón allí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este jugador mecánico, mecánico, ha dicho, con que el pase va allí, le mete allí. Tú estás solo. ¿Y qué haces si estás solo? Para adentro. ¿Tú qué haces? Pasarle. Y arriba. ¿Me entienden? ¿Eh? ¿Me entienden? Bien. Juego. Otra vez. Y tú te aguantas el balón aquí de momento. Y tú decides. Dos contra uno o te quedas con él. Vas variando, ¿vale? Venga, juego. Bien, 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 bien. Venga, otra vez. Otra vez. Otra vez. Juego. Ah, le ha faltado un segundo. Bien, eso es parte del juego ahí. ¿Me entienden? Fíjense que ese jugador, a base de esa creatividad, o juega uno contra uno, o hay un despiste, hay espacio, se va para adentro. Ahora bien, tú das el balón allí, dale el balón allí, tú haces el dos contra uno, dale el balón allí. Y tú has entrado para adentro, tú le has pasado el balón, tú tiras, quieto, salte fuera, y tú sube arriba, pásale el balón, dos contra dos, libre, no, 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 dos contra dos, no trap, dos contra dos, jueguen, dos contra dos, dos contra dos, bien, fuera, han visto, stop, fuera, conexión, espacio, pase, continuación, ese nexo que hablábamos, ese concepto táctico. Fíjense ustedes, volvemos a empezar. Fíjense ustedes, ahora tú eres muy importante porque defiendes línea de pase. Si no te hacen dos contra uno, juegas uno contra uno. Si te hacen dos contra uno, esperas que suba aquel para pasar. Si se mantiene defensor, trabajas para recibir y juegas uno contra uno. Si defensor hace trap, tú cortas, recibes y tú,
Una vez das el balón, apoyas pase para recibir. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, en este trabajo, la cantidad de sentidos tácticos que estamos haciendo. Entonces, tú eres el que mandas. Tú. Porque de lo que hagas tú en defensa, va a haber una respuesta al ataque. Y estamos ahora en una situación real de partido. ¿Vale? ¿Vale? Haz dos. ¡Juego! ¡Stop! Bien. Bien, estupendo. Salte, salte fuera. ¿Has tirado? Pase. Recupera. Para. Estás en línea de pase. Ahora jugar dos contra dos. Y solamente os quiero, en este momento, dos objetivos. Vamos a hacer el primero. Que siempre que juguéis, mantengáis este mismo espacio. No el mismo lugar, el mismo espacio. Si yo vengo botando para acá, ¿tú qué harás? O al fondo. O al poste bajo. ¿Vale? Y que, como idea fundamental, aún un principio espera que yo me mueva con el balón para luego moverte tú si no hay una situación clara. O si bien este ya me muevo, ahora me estoy moviendo, porque no me estoy moviendo. Eso es un contrasentido, pero quiere decir que soy el que mando. Haz una puerta atrás, haz un puerta atrás. ¡Pum! ¿Vale? Venga, otra vez. Jueguen. Tú eres el que mandas. Y luego fíjense una cosa, que con este trabajo estoy consiguiendo otra parte fundamental que es no verbal, sino la comunicación táctica entre los jugadores, pero no dirigida por mí, sino estructurada por ellos. Juego. No, no, para. No deberías de haberte movido. No has leído. Otra vez, vamos. Ahora sí, bien. ¡Espacios! ¡Espacios! Bien, bien, mucho mejor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Ahora vamos a darle otro sentido. Esto de derecha a izquierda. Luego, cuando lleguemos a casa o cuando hagamos reflexión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hablábamos de los fundamentos. ¿Cuántos fundamentos implica hacer esto? Fintas de recepción, el pase, el bote, el corte. Entonces son los fundamentos en los cuales debemos de tener un orden para trabajar con ellos. Juego. ¡Stop! Bien, quédate aquí. Ahora tú juegas uno contra uno, ¿no? Ahora tú juegas uno contra uno. Pero vamos a implicar a este. Y entonces, para implicar a este, tú debes de comunicarte con él de manera que no vas a penetrar. Y él debe de saberlo. ¿Eh? Te comunicas, bota, bota, bota. Te comunica entonces, pero quieto. Vengo y te hago un bloqueo, y tú sales del bloqueo y tiras. Bien. ¿Vale? 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 Bien. Salte allí, por favor. Ponte aquí para hacer el bloqueo. Ponte aquí a hacer el bloqueo. Bien. Entonces le dice, no, 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 no hace falta, simplemente pasivo.
Te decimos a ti, que si ves llevando, claro, necesito que seas un artista, y que seas un buen actor. Porque otra cosa que hay que educar a los jugadores es a entrenar. A entrenar. Y saber cómo lo hacemos. Es decir, si yo quiero potenciar, por ejemplo, que el jugador este penetre y que este se ponga aquí, aunque sea una mala defensa, él sabe que está entrenando en defensa a este ataque. Y luego al revés, lo que no se puede es permanentemente encontrar el equilibrio a estas edades del 50% de hacerlo todo bien. Hay que hacer una cosa con artista de otra, otra cosa con actor de otra, y luego, poquito a poco, que sea toda una. Entonces, le vamos a decir a este, a ti te diremos que es un actor, de manera que si, de que tú estés aquí, estás en el bloqueo, no hablo de ángulos de bloqueo, no hablo de contacto, no hablo de continuación. Tú sal, sigue. Y me quedo. Te quedas solo, ¿no? ¿Qué haces? Muy bien. Pero ahora, por ejemplo, sal, hago esto, ¿tú qué haces? ¿Quién se queda solo? ¿Qué tiene que hacer? Tirar. Tú entrenarás esto. ¿Comprendido? Comunicación. ¿Vale? Preparados. Preparados. Entonces, ¿qué puedes? Fíjate bien. Trap. Dos contra uno. Dos contra dos. ¿Ok? Te quedas. Uno contra uno. Cómplice. Pick. Te quedas en el pick. Sales del pick. Fíjense que es como una situación de entrenamiento, la cantidad de información que yo le he dado a este chico para que realice. Porque otra es otra cosa. Dar información, pero es el jugador que tiene que realizarla. Chicos, vamos a hacer esto, esto. Es lo que yo les digo. Pero él deben de pensar, pero son los que deben de hacer. Y por eso a veces, cuando decimos algo, no debemos de decirlo por nuestro nivel de conocimiento, sino por el nivel de conocimiento de los jugadores o por las circunstancias que se encuentren los jugadores. Jugar. Espacios, espacios. Bien, vale, otra vez. Bloqueo, 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 bloqueo. Juego. Bien. No, penetración. Fíjense ustedes ahora la cantidad de baloncesto que ha habido aquí. La cantidad de técnica, táctica y en situaciones reales de juego, dentro de un mismo mecanismo, porque dentro de una misma situación también nos las encontraremos en el juego. Y vamos a darle otra situación. Y entonces, fíjense bien en esto, que esto es muy importante que lo tengan presente. Es otra parte fundamental, es el crecimiento y el desarrollo del trabajo técnico, es decir, del ejercicio. No todo esto lo pueden hacer en un día. A lo mejor en un club la primera parte la hacen un trimestre, luego el segundo trimestre hacen el otro. Eso no se puede hacer en un solo día, sino que van evolucionando. Siempre empezamos con lo mismo. Jueguen. Pap, stop. Trap. Trap, trap. Dos. Va. No, pasa allí.
Entonces debes de ver, en el momento que ya no tienes nadie, tienes campo, el pase no aquí, allí dentro, venga, allí dentro. Bien, sube aquí arriba. Deja el balón en el suelo. Pásale el balón. Defensa. Ponte a defender. No puedes salir de la zona en defensa. Vamos a desarrollar el trabajo del concepto espacial del box y del sentido creativo en la defensa. Si hay penetración, buscas siempre 2 contra 1 dentro de la zona. ¿Me entiendes? Y nunca puedes perder de vista ni el balón, ni todos los jugadores, ni todo el espacio. ¡Jueguen! 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 ¡Bien! 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 ¡Stop! ¡Bien! ¡Stop! ¡Bravo! ¿Se han dado cuenta? Cantidad de trabajo. Juego. No. Empezamos. Bien. Para finalizar este trabajo inicial del 1 contra 1 con relación al juego, vamos a decirle, ya sabes todas las variantes, todas dependen de ti, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlas todas. Vamos a hacer 1 contra 1, trap para 2 contra 2 contigo con defensa, 1 contra 1 tuyo, bloqueo, artista, ¿vale? Vamos a hacerlas todas para que vean los entrenadores. Yo, una vez termine una, empiece en la otra, seguida. No seguidas, sino alternadas todas. ¡Jueguen! ¡Defensa! Bien, bien, bravo. Sigan, sigan. ¡Bravo! ¡Stop! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Vale, vamos a hacer por última vez, un trap. Venga, juego. Aguanta, aguanta. Bien, 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 bien. Bravo. Chicos, pónganse allí, por favor. Muchísimas gracias. Otra vez. Para terminar este ejercicio, vamos a hacer trap. Y ahora fíjense ustedes la dimensión que le damos al ejercicio, que le damos al trabajo, al concepto de táctica individual. Fíjense ustedes. ¡Jueguen! Bien, stop. Los dos defensores naturales, ¿quién son? Para abajo. Para abajo. 3 contra 2. Ábrete, ábrete, abre campo, abre campo. 3 contra 2. Ok, bien. Bola, bola, balón, stop, puestos. Balón, 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 coman, coman. Vaya desastre de balón me has dado, me cago en dena. Jueguen con trap. Espera, jueguen con trap. 3, luego jueguen 2 contra 2 más ayuda defensiva
Y después los dos defensores naturales a defender y los otros a contraatacar. Cuando cojas el balón arriba en el trap, antes de empezar a jugar, aguanta balón y espera que Dani se ubique y que estemos todos ubicados para jugar. Darle un timing de juego. Entonces, fíjense ustedes en qué correlación hemos llegado posicionalmente. Y luego ya añadiríamos más cosas. Entonces, ¿cuántas situaciones de técnica individual requiere todo esto? De ataque, de defensa. ¿Cuántas? ¡Come on! Aguanta, 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 aguanta. Vale, jueguen. Bien, bravo. ¡Ya, ya! ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? Bien, 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 bien. ¡Bravo! Ok, muy bueno. Otra vez para finalizar. Vamos. ¡Juego! ¡Ea! ¡Vamos ya! ¡Jueguen! Bien, 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 defensa, defensa. ¡Vámonos ya, vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Fuera! Entre el de azul y el de negro me habéis boicoteado. Yo que iba a salir con la torera por delante, haciendo bien, lo habéis metido allí un berenjenal. Pero está muy bien, chicos. ¿Es que puedes pasar mejor? Deja el balón. Control. Decisión buena, pero vamos a intentar hacerla mejor. Tenemos que hacerlo otra vez para irnos con un buen sabor de boca. Espérate. Fíjense que estamos haciendo puro baloncesto. Técnica, táctica, conceptos, contraataque, luego podríamos allí añadir etcétera, etcétera, etcétera. Puro baloncesto. Luego pondríamos situaciones defensivas, le diríamos al defensor una cosa, otra, la evolución. Juega. Aguanta, aguanta, timing, timing. Bravo, bravo, bien, bien, bien. Venga, vámonos, bien, bien. Despacio, 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 despacio. Bueno, vale, está bien, chicos, muy bien. Pueden sentarse, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Han trabajado muy bien los chicos. Muy bien. Luego, si tenemos un análisis y nosotros tenemos una cadena o un cuestionario de los fundamentos que necesitamos, no vamos a hacerlos todos el primer día. A lo mejor, por ejemplo, si yo fuera entrenador de este chico, pues por diferentes circunstancias, lo que haría sería, pues a lo mejor trabajar más la finta de recepción o la calidad del pase, o la calidad del bote, iría introduciendo los diferentes fundamentos para ir desarrollando el jugador, jugando en conceptos tácticos. ¿Okay? Que no hayan participado tres jugadores de negro. Muy bien, con un balón. Y tres jugadores azules que no hayan participado. Bien, ponte aquí tú, por ejemplo. Tú, por ejemplo, ponte allí. El otro negro, ponte allí. Defensa. Siempre enmarcamos esto. Y fíjense en que estamos trabajando esto. ¿Cuál sería un siguiente paso? Sería un siguiente paso ubicar aquí a un jugador
y conectar esto, y esto con afuera, con sentido táctico. Pero primero tendríamos que ubicar al jugador aquí. ¿Entendido con esto? Bien. Tres contra tres, con un balón. En principio, chicos, hagan siempre negros, azules defienden, luego siempre rotación, siempre diferentes espacios, siempre diferentes sentidos. En principio, dos ataques para jugar. ¡Juego! Otro ataque. Me gustaría, échate más para atrás, por favor. Me gustaría que ustedes, más que observar el desarrollo del juego o la precariedad de algunos de sus fundamentos, observaran las conexiones y los nexos del jugador con balón, para entender después filosofía de juego. Jueguen. Bien. Otra vez. Échate más para atrás, más para atrás. Jueguen. Bien, empezamos. Perfectamente válido todo lo que me hacen estos chicos. Defensa, 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 defensa. Ataque, ataque, ataque. Correcto. Lo que mayoritariamente han hecho estos chicos es... Ese chico no ha botado el balón, no ha trabajado bien, pero ha metido en la mayoría de veces pase aquí. Este se ha metido para adentro. Este lo ha ido a bloquear. Y este ha subido para arriba o se ha metido para adentro. Esto es lo que han hecho repetitivamente. Eso es lo que han hecho repetitivamente estos chicos. Perfectamente. Bien, empezamos. Miren, de entrada... Y tenemos que recordar el ejercicio anterior, es si usted defiende a él, defienda, y tú ponte allí por favor en el alero, y tú defiéndelo, usted juegue 1-0, ¿vale? Stop. Usted juegue 1-0, bien, stop. Están jugando... 1-1, dentro de un marco de 3, pero es 1-1. Usted juegue botando, bote, y tiene la conexión de pasar a 1. ¿Entendido? Pero cuando bote, haga mover al defensor. Entonces, fíjense bien para que este jugador está jugando 1-1, en el cual puede desbordar a este y penetrar, o está para pasar a un lado, pero son situaciones de 1-1. Y tú estás trabajando en ese sentido con relación a él, pero en una situación de 1-1. ¿Entendido? ¿Entendido? Tanto todo que hagamos a nivel colectivo... es en base siempre al trabajo que hace cada jugador. Y he aquí, entrenadores, la responsabilidad que tienen cuando enseñan a los niños a hacer bien las cosas individualmente, porque luego cuando se conecten no hayan los errores que pueden existir.
de espacios, de malos pases y de tiempo. Este es el trabajo. Esta frase, esto que he enfatizado levantando la voz, es lo más importante que he dicho. Porque claro, después de una hora y media, hay mejor alguien que es muy difícil recordar lo que he dicho al principio. ¿Usted se acuerda lo que he dicho yo al principio? ¿Qué he dicho? No se acuerda. Mi amigo, ¿sabe? Ven para acá. El de Leganés. Ese me lo encuentro en la puerta y me dice, voy a oír a uno que me va a cargar 3 horas. ¿Cómo que no ha sido así? Bueno, ¿qué he dicho al principio? Muy fácil. Mi baloncesto es lógica. ¿Ves a lo sencillo? He dicho, buenas tardes. ¿Es esto de sencillo? Ustedes pensaban, ostras, la humildad, esto, lo otro, no. Eso ha sido las palabras después. Y te voy a decir una cosa. Yo tampoco me acuerdo lo que he dicho, ¿eh? Si no me lo hacen repetir, no lo sé, ¿eh? Bien. Explico esto y hacemos, si a ustedes les parece bien, un pequeño parón, ¿eh? Joder. Hasta los jefes se han cansado. Vale, preparaos, chicos. Finta recepción, tú trabajas para un pase. ¿Ok? Juego. Bien, stop. Stop, quieto, muy bien. Ahora, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Qué nos encontramos aquí? Un balón, por favor. Gracias. ¿Qué nos encontramos aquí? Que este jugador que va a jugar uno contra uno con dos más. ¿Entendido? ¿Y tú qué puedes hacer? ¿Eh? ¿Tú cuántas cosas puedes hacer? Cortar, bloquear al otro, más fácil. Tú puedes ir a jugar con él o a jugar con él. ¿Vale? Venga, repitamos. ¡Juego! ¡Stop! Otra vez. No problema. ¡Juego! ¡Defensa! ¡Stop! ¡Quieto! ¿Qué haces? No, o vas con él o vas con él. ¿Qué haces? Venga, pues con él. Juega con él. ¡Chico! ¡Para! Despacito. Juega 2 contra 2, juega 1 contra 1. ¡Jugar 2 contra 2! ¡Stop! ¡Otra vez! ¿Lo ven? Esos cambios, esas evoluciones, estos sentidos. ¿Por qué? Porque nuestra mente va 3 contra 3. Y luego cuando tengo el balón, aquí, con que estoy esperando que el otro bloquee allí, no leo lo que pasa aquí. Porque tampoco lo entreno. Otra vez. Vamos a hacerlo andando. Un momento. Le has pasado aquí. Pásale aquí. Ahora juega con él. Con él. ¡Juega! Bien. Muy bien. Otra vez. Balón. Pasa aquí, juega con él, vamos, ¡juega! ¿Lo ven? Continuaremos esto porque tiene más prolongación, más matices, que es la transferencia, la lectura, la interpretación del juego de técnica a la táctica. Paramos 5 o 6 minutos.